para que los demás, los que no han podido asistir, pues la puedan ver. Bien, entonces vamos con el primer contenido a reforzar, que es lo de la factorización, ¿verdad? Este contenido, ¿por qué lo seleccioné? Porque realmente es un contenido básico que lo debemos dominar bien si vamos para segundo año de bachillerato, ¿verdad? Así que, bueno, vamos aquí a iniciar con el ejemplo 1. Fíjense bien. Tengo aquí un polinomio que tiene que es 6x a la sexta potencia menos 9x a la cuarta potencia más 2x al cubo menos 3x. Me piden factorizar esto. Lo primero que yo tengo que observar es ver qué se le puede sacar, de los métodos de factorización conocidos. Por ejemplo, ¿qué tienen en común todos estos términos del polinomio? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tendrán en común todos estos términos? Ah, muy bien, tienen X en común, ¿verdad? O sea que se puede sacar un factor común X, ¿sí? Entonces, saquemos factor común X. Si X sale como factor común del polinomio, adentro del paréntesis van a quedar aquellos términos que me ayuden a complementar con multiplicación el 6X a la sexta. Por ejemplo, si yo divido 6X a la sexta entre este X, que es el factor común, ¿a cuánto va a tocar? Podemos hacerlo aquí aparte para que usted lo determine. Observe bien. 6X a la sexta dividido por X. ¿A cómo toca? Toca a X a la quinta, a 6X a la quinta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a colocar en el primer paréntesis. 6X a la quinta. Luego, tenemos un menos 9X a la cuarta. Vamos a dividir, observe bien, dividamos 9, menos 9X a la cuarta, dividámoslo por X. ¿A cómo va a tocar? ¿A cómo tocaría, José Alejandro? ¿A cómo tocaría? José, Alejandro, aquí tengo. Vaya, tocaría a 9x al cubo, ¿verdad? A menos 9x al cubo. Menos 9x al cubo. Ok. Bueno, continuamos. Luego tenemos este 2x al cubo. Poner menos. Menos 9x. Okay. Y en el otro caso tenemos este 2x al cubo que está acá, ¿verdad? Tenemos que irlo dividiendo por el factor común. O sea, 2x al cubo dividido por x. ¿A cómo toca? ¿A cómo tocará Kevin Brown? Kevin, ¿a cómo tocará esa división? 2x al cubo dividido x. Kimberly, ¿a cómo toca? 2x al cuadrado. Muy bien, 2x al cuadrado. Vale, entonces se lo agregamos aquí, ¿ve? Más 2x al cuadrado. Y finalmente, pues tenemos menos 3x dividido entre x, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí, menos 3x dividido por x. ¿A cómo tocará Christopher? ¿Cómo tocará Christopher? Ah, muy bien. No, no tocaría menos 3x, solo tocaría a menos 3. Ah, muy bien, excelente. Y sí, entonces aquí tendríamos menos 3. Y eso sería lo que vamos a ir completando acá. Bien, ahora lo que nos vamos a preguntar, ¿será que esto otro que está aquí adentro, es decir, todo esto, permítanme señalarlo, todo esto de acá, ¿será que se puede seguir factorizando? Bueno, entonces observemos que adentro, si nosotros pudiéramos agrupar los factores de forma conveniente, sí se podría seguir factorizando. Por ejemplo, este 9, menos 9x al cubo y este menos 3 tienen un factor común.
Y este 6x a la quinta con este 2x al cuadrado también tienen un factor común. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser trabajar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a tratar de irlo asociando para poder ir sacando, para poder ir factorizando más esta expresión. Entonces, le vamos a poner aquí x y voy a asociar los términos que ya localicé que tienen un factor común. Por ejemplo, 6 y 3 tienen un factor común. 9 y 2 no lo tienen, entonces no me conviene esa agrupación. Me conviene más menos 9x menos 3 y 6x a la quinta con 2x al cuadrado. Entonces lo vamos a poner así, mire, 6x a la quinta más 2x al cuadrado menos 9x al cubo menos 3. Ok, bueno, ahora que ya lo tenemos así, voy a borrar esto que está acá porque de todas formas le va a quedar en la grabación si lo quiere seguir viendo para desarrollar su tarea. Ahora que ya lo tenemos así, vamos a tratar de ir asociando. Por ejemplo, estos dos, el 6x a la quinta con... permítanme, quiero ver, ahí está, el 6x a la quinta y el 2x al cuadrado tienen un factor en común. ¿Cuál será el factor en común que tienen 6x a la quinta y 2x al cuadrado? Porque aquí lo que tenemos que ver, chicos, fíjense bien, es que aquí hay ley asociativa. Bueno, quizás mejor lo voy a escribir porque así solo como dejarlo, no es mucho de mi agrado, pero bueno. Ah, ok, dice que tiene mitad. Ya vamos a ver. Vamos a ver, lo voy a dejar bien indicado porque pues no vaya a ser que se confunda. 6x a la quinta más 2x al cuadrado más este otro que sería menos 9x al cubo menos 3. Ok, hoy sí. Procedamos a determinar si allí adentro hay algún factor común entre los binomios que tenemos acá. Por ejemplo, entre 6x a la quinta y 2x al cuadrado, así como me lo decía, quiero ver quién lo decía, Christopher, tienen mitad, ¿verdad? El 6 tiene mitad y el 2 tiene mitad. O sea, 2 divide tanto a 6. Permítanme. Y se divide a sí mismo, ¿verdad? Y también podríamos citar que aquí hay un factor común que sería x al cuadrado. Luego tenemos menos 9x al cubo menos 3. Entonces aquí también podemos sacar un factor común de menos 3. Entonces, hagámoslo. Fíjese bien, si vamos factorizando, voy a poner este ejemplo 3 por acá para que nos quede en otro momentito. Vamos a ir factorizando lo que está dentro. Entonces tendríamos x... ¿factor de quién? A ver, ¿quién sale como factor común en los primeros binomios? Sale 2, ¿verdad? Que es el factor común. ¿Y adentro qué me queda? Me queda 3x a la cuánto. Ah, aquí me queda 2x al cuadrado como factor común. Entonces, adentro, ¿qué me queda? Me queda 3x al cubo, ¿sí? Más... ¿cuánto? Si ya tengo 2x al cuadrado como factor común, al dividirlo por 2x al cuadrado, ¿cómo va a dar? Va a dar a 1, ¿verdad? Daría a 1. Muy bien. Ahora, vamos con el otro. Más, y fijémonos qué es lo que podemos sacar. Yo aquí puedo sacar factor común menos 3, porque solo menos 3 divide a menos 9, y se divide a sí mismo. No puedo sacar una X con factor común porque solo la tiene el 9, pero el 3 no la tiene. Entonces no puedo sacar factor común de literal, ¿verdad? Solo puedo sacar factor común de los coeficientes. Entonces en este caso mi factor común sería menos 3. ¿Y adentro qué debería de ir? Bueno, adentro va la división de menos 9X al cubo entre menos 3. ¿A cómo toca esa división? ¿A cómo tocará esa división?
menos 9 entre menos 3 toca a 3, ¿verdad? A 3x al cubo. ¿Sí? 3x al cubo. Muy bien. Y luego, menos 3 dividido entre menos 3, eso toca a 1, ¿verdad? Toca a 1. Entonces, pregunta, ¿logra determinar algún otro factor común ahí o ya no? Observe, fíjese bien, observe que esta expresión es común aquí y aquí. Entonces, lo que estaba dentro del paréntesis puede seguir siendo factorizado. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver aquí. Me quedaría x por, sacando factor común, 3x al cubo más 1, 3 por x al cubo más 1, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 2x al cuadrado menos 3. Menos 3. Ahí está. Y ahí está ya totalmente factorizado nuestro polinomio. ¿Cuántos métodos de factorización ocupamos? Los combinamos, ¿verdad? Factor común por agrupación de términos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí teníamos el ejemplo 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna. Chicos, si tienen dudas, preguntemos, ¿verdad? Porque parece, el objetivo de esto no es punitivo, ¿verdad? Sino que es más bien reforzar tal vez aquello que en el año se pudo haber quedado por ahí, ¿verdad? Y necesitamos que esté totalmente claro, ¿verdad? Por eso pregunto si ha quedado claro. Si no, pues me dice y yo con gusto le explico. Bueno, perfecto. Gracias, Christopher. Esperaría que de los demás, pues si tienen dudas, me las comenten, ¿verdad? Para podérselas aclarar. Kevin, ¿tienes alguna duda? Kimberly, ¿alguna duda? José Alejandro, ¿alguna duda? No, profe. Vale, perfecto. Bueno, entonces vámonos al ejemplo 2. Si usted se fija, el ejemplo 2 es bastante, bastante similar al ejemplo 1, pero a partir de este punto de acá. Por favor, fíjese bien, hágame un enorme favor. Revise en esa expresión, en ese polinomio, si usted tiene algún número, que sea, alguna expresión que se le esté repitiendo. ¿Será que hay alguna expresión ahí que se está repitiendo? Que sea común en las dos partes. A ver. Ah, muy bien. Fíjese bien. Lo que está entre paréntesis se repite. ¿Sí? Aquí y aquí. O sea que esto es común en los dos, en las dos expresiones. ¿Qué es lo que no es común? Lo que no es común es este 4x al cuadrado y este 5y. Eso no es común. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un factor común por agrupación de términos, o factor común binomio se le suele llamar, mejor dicho, porque aquí el factor común no es solo una letrita así como acá, sino que es una expresión binómica. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder factorizar eso? Así como lo expliqué acá, pero que igual lo voy a volver a explicar, lo que hacemos es que sacamos el binomio, que es el factor común, o sea, 6x al cuadrado, 6x al cubo más 1, lo sacamos, ¿sí? Y después, en un paréntesis, vamos a colocar aquellas expresiones que no son el factor común, como son este 4x al cuadrado y este 5y. Permítanme. Esas dos expresiones que tenemos acá no son el factor común. Entonces, a ellas las vamos a dejar en un paréntesis. Y en ese paréntesis, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a colocar de acuerdo a cómo vienen sus signos. Aquí viene positiva, entonces aquí le voy a colocar positivo. Aquí viene también este 5y positivo, aquí también se lo voy a colocar este 5y también positivo. ¿Okay? Entonces, listo,
ya está factorizado. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. ¿Habrá alguna duda? ¿Todo bien? Ese es rapidito, ¿verdad? No requiere mucha complicación. Vale. Ok. Bueno, vámonos al ejemplo 3. Cuando ya tenemos trinomios, recuerde que hay bastantes métodos, ¿verdad? Para factorizar trinomios hay bastantes métodos. Pero con el que nos hemos quedado trabajando es con el que yo le comento. Vale. Abra dos paréntesis, le digo. Abra dos paréntesis. Luego, en el primer paréntesis, o mejor dicho, en estos dos paréntesis, coloque la raíz cuadrada de este término. ¿Quién es la raíz cuadrada de z al cuadrado? Es z, ¿verdad? Entonces esa z, usted la escribe en el primero y la escribe en el segundo paréntesis. ¿Ok? Luego, usted va a dejar unos espacios aquí para determinar los signos que separan a los binomios. Es decir, ¿cuál va a ser el signo del primero? Va a ser este signo de acá. Se lo voy aquí a resaltar. Va a ser este signo de acá, va a ser el que yo voy a colocar acá. Y el signo que va acá, bueno, va a ser el producto de este con este de acá. Entonces, primero coloquemos el que ya sabemos, que sería el más, ¿verdad? Vamos a colocar el que ya sabemos, que sería el más. Luego, ¿cuál sería el signo del otro binomio? Tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Este más. Permítanme, Luis Sánchez. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el signo que va acá? Más por más, da más, ¿verdad? Entonces, ese es lo que va ahí. Si aquí fueron más y aquí fueron menos, entonces yo diría más por menos, menos. Y menos es lo que iría justamente acá. Ahora bien, me pregunto, como los signos salieron iguales, la cuestión es, ¿qué números multiplicados me dan 10 y sumados me dan 7? Si hubieran salido contrarios, tendría que buscar dos números cuyo producto sea 10 y cuya diferencia sea 7. Habrá que ver si existen o no existen, ¿verdad? Pero, bueno, pensemos, ¿qué números multiplicados me dan 10 y sumados me dan 7? A veces solo nos tenemos que recordar de las tablas, ¿verdad? Entonces, díganme, ¿qué números multiplicados me dan 10 y sumados? Muy bien, 5 y 2, ¿verdad? 5 y 2. Permítanme que ahí viene alguien más. Alexandra Miranda Marroquín. Sandra Miranda. Ahí está. Bien, entonces, siempre, por costumbre, el mayor de los dos números se coloca aquí. Y el menor, pues, se coloca aquí. Y listo, ya lo tenemos factorizado. ¿Ok? Ese fue el ejemplo 3. Vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4 es análogo, ¿verdad? Es análogo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Intenten ustedes de factorizarlo. Es similar al 3. Pero traten ustedes de factorizarlo. Yo ya regreso, voy a ir por un vaso con agua y lo discutimos después.
Bien, vamos a ver. ¿Qué alguien lo pudo hacer? ¿Alguien lo pudo realizar? Ok, bueno, vamos a revisar. Ah, ok, Christopher aquí ya me compartió la respuesta. Muy bien, Christopher, excelente. Bueno, voy a retroalimentar y me va diciendo Christopher si estoy en lo correcto o no. Lo primero que hago es abrir dos paréntesis. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando sea un trinomio, no es que siempre todos los trinomios se vayan a factorizar así, no. Es como una pequeña prueba de ensayo y error, ¿verdad? Bueno, ahora digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de este término? Su raíz cuadrada es x, ¿verdad? A veces este mismo expresión la podemos ver con x a la cuarta, entonces su raíz cuadrada sería x al cuadrado, ¿no? Si fuera x a la sexta, entonces por aquí tengo, ¿alguien sabe quién es arroba Camila AXA? Bueno, le voy a admitir, pero le voy a pedir que se renombre. Así que permítanme. Camila, le voy a solicitar que se renombre, ¿verdad? No sé si es Camila Ávila. ¿Sí? Camila Abelar, me parece que es. Bien, listo, ahí ya la renombré. Ok, entonces, fíjese bien, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y esa x pues se coloca tanto en el primero como en el segundo paréntesis. Luego vamos a determinar el signo del primer paréntesis. ¿Cuál sería el signo? El signo del primer paréntesis es este mismo, ¿sí? Sea más. ¿Cuál será el signo del segundo paréntesis? Fíjese bien, el del segundo, repito, es el producto de este más por este otro. Luego, sabemos que más por más da más, ¿verdad? Entonces, ese es el signo que le corresponde. Ahora nos hacemos la pregunta. ¿Qué números multiplicados dan 6 y sumados me dan 5? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser esos números cuyo producto es 6 y cuya suma es 5? Vamos a ver. 5 y 1, bueno, 5 por 1 da 5. 5 más 1 sí me da 6. O sea, ahí ha sido al contrario. Así que podemos pensar en otras opciones, en otras posibles combinaciones. ¿Qué les Tres y parece? dos, profe. Hola. 3 y 2 le iba a decir yo. Muy bien, 3 y 2, eso sí, ahí estamos bien. 3 y 2. El producto de 3 por 2 es 6 y su suma, la suma de 3 y 2 es 5. ¿Ok? Bueno. Luego, vámonos con el último ejemplo. Sería este de acá. Estos de acá, recuerden que estos sí ya llevan un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque es de ir probando por ensayo y error, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a hacer, fíjense bien, lo primerito que vamos a hacer es descomponer, acuérdense, bueno, lo voy a contextualizar. Cuando ya lleva este coeficiente 3 aquí, ya no es tan sencilla la cosa, así como en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4. Ya cuando el término cuadrático ya está siendo afectado por un coeficiente mayor que 1, pues ahí ya cambia un poquito la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que vamos a hacer es descomponer ese término algebraico en tantas posibilidades como se me puedan ocurrir. Por ejemplo, el 3 a cuadrado se puede descomponer como el producto de 3a multiplicado por a. Cuando yo digo multiplicado por a, es porque implícitamente yo aquí
voy a fingir que estoy haciendo una multiplicación. Así que 3a multiplicado por a me va a dar este 3a cuadrado. Lo mismo voy a hacer con el 2. ¿De cuántas formas puedo descomponer el 2 para que se vea como una multiplicación? ¿O cuál podría ser una de esas posibles formas? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, 2 por 1, 1 por 2, y eso, ¿verdad? Esas deberían ser las posibles combinaciones. Entonces, voy a iniciar con la primera. Yo voy a decir que menos 2 lo puedo escribir como el producto de 2, ¿sí? Por menos 1, ¿sí? 2 por menos 1. Ok. Cuando ya tengo esto, cuando ya tengo esta propuesta, lo que voy a hacer es a realizar una multiplicación cruzada. Es decir, este 3A lo voy a multiplicar por este menos 1 y este A lo voy a multiplicar por este 2. Vamos a ver, ¿qué voy a obtener? De 3A multiplicado por menos 1, voy a obtener menos 3A. ¿Sí? Y de A multiplicado por 2, voy a obtener 2A. Voy a sumar estos dos resultados. Vamos a sumar. Y si la suma que me da acá, fíjese bien lo que le voy a decir. Si la suma algebraica que me da acá me coincide con esto de acá, ya estoy a un paso de poder factorizar. Vamos a ver, comprobemos. 2A menos 3A, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 2A menos 3A? 2A menos A, ¿verdad? Me va a dar menos A. Entonces, ahora nos preguntamos y vamos a comparar. ¿Será que este menos A es igual con este menos 5A? No, ¿verdad? No es igual. O sea, no hemos encontrado aún la combinación exacta. O sea que esta combinación no nos funcionó. ¿Y cómo hago entonces, profe? Ah, bueno, vamos a comenzar a jugar un poquito con las posiciones de cada uno de estos valores. Por ejemplo, el menos 1 lo vamos a cambiar aquí y el 2 lo vamos a cambiar acá. Es decir, aquí de esto se trata, de ir permutando ciertas cantidades. Entonces, vamos a poner aquí la segunda opción. Poner aquí otro intento, porque este método así es, un poco por ensayo y error. Vamos a ver, vamos a poner 3A y aquí voy a colocar menos 1. Y abajo, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar esto. Y pues voy a trabajar aquí. Y en la parte de abajo tendríamos A y aquí tendríamos 2. Vamos a ver si así. Ok, hago la multiplicación cruzada. Tendría 3A multiplicado por 2 y A multiplicado por 1. Voy a anotar los resultados parciales justamente a la par. Entonces tendría 3A multiplicado por 2, eso sería 6A. ¿Sí? Y A multiplicado por menos 1, eso sería menos A. Sumo estos dos resultados y voy a ver si me coincide con el término central de mi trinomio, ¿verdad? Entonces sería menos A más 6, ¿cuánto me daría? Me daría 5A, ¿verdad? Me daría 5A. Entonces voy y reviso, me da 5A. ¿Será que 5A es igual con menos 5A o no? Sí, bruja. ¿Será que son iguales? Yo digo que cambian. No, por el signo. Ah, muy bien. No, fue una pregunta. Dime. ¿Por qué menos 1 es el que tiene el negativo? En un momento yo lo puse como propuesta. La verdad que ahorita podemos ir viendo que se lo puedo poner al otro. Porque al se puede poner mejor. Exacto. Al 2. Sí, así como Ajá. Tú lo dices, Luis. Queda con la primera propuesta. Exacto. Permíteme. Aquí teníamos A y aquí teníamos 2, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya vimos de que lo que difiere es en el signo, vamos a hacer algo.
fíjese bien, le voy a quitar el menos al 1 y se lo voy a dejar al 2. Esto de esto se trata, de ir probando. Vale, si yo lo hago de esta forma, entonces, ¿qué obtendría? A multiplicado, voy a borrar aquí, A multiplicado por menos 2, eso sería menos 6, ¿verdad? O sea, sería menos 6. A ver. Eso sería menos 6, ¿ok? Y A multiplicado por 1, es decir, esta otra multiplicación, A multiplicado por 1, daría A, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtendría? Obtendríamos, obtendríamos A menos 6. Entonces aquí, sí, permítanme que otra vez volvió a entrar esta chica Camila. Permítanme, ya continuamos. Solo quiero esperar a que ingrese. Se está tardando bastante. Bueno, entonces aquí, como les decía, ¿verdad? Podemos pensar en A menos 6, eso me lleva a menos 5A, ¿verdad? Me lleva a menos 5A. Pregunto, ¿este menos 5A que acabo de obtener coincide con el que necesito en mi trinomio? Este sí, ¿verdad? Porque ya coincide tanto en signo como en magnitud. Entonces quiere decir que he encontrado una combinación adecuada. Cuando ya tengo esa combinación adecuada, ¿cómo voy a armar los factores? Los factores se arman en paralelo, o sea, este con este formará un factor y este con este otro formará otro factor. O sea que 3A más 1, ¿por qué más 1? Porque el 1 está positivo. Multiplicado con A menos 2, van a formar la factorización de mi trinomio, ¿verdad? Van a formar esta factorización que está. Es decir, al factorizar esto, voy a obtener esto otro de acá. ¿Ok? Bueno, voy a ir buscando ya los ejercicios de la tarea para que los comiencen a realizar. Solo permítanme un minutito, voy a pausar la grabación. Voy a pausar.